que existe hoy en Colombia, en el campo colombiano, es que allí se concentra la pobreza, la violencia, el aislamiento. Se han demostrado en estudios que el trabajo con la tierra disminuye la violencia. El campo también llega a la ciudad, el campo también se puede enriquecer de estos ejercicios. Esto de la siembra en las ciudades es una resistencia social. Buenos días, Andrés. Bienvenido aquí a la huerta Bachué. Esta huerta la empecé yo en el año 2014 por invitación del Jardín Botánico. Pues yo venía de otro proceso que era con habitante de calle. Y cuando llegué, pues esto era prácticamente así, un escombro. De hecho, la gente que vivía acá, esto le decían el hueco norte, porque aquí guardaban camiones y guardaban vehículos de carga. Y pues digamos, comenzamos acá a trabajar con la agroecología. Básicamente arranca por la modificación que quisimos darle al lugar, ya que era pues un terreno baldío en el que pues sí le pertenece al Estado, pero el Estado como tal aquí no llega. Entonces era un lugar propicio para el consumo de drogas, para pues el atraco. Entonces, pues viendo que el terreno está propio para, pues dijimos, empecemos a modificar esos espacios en común que tiene el barrio. Entonces dijimos, pues hagamos el intento, si a ver una huerta nos funciona o no. Entonces, a raíz de ver el terreno pues baldío y sin realmente un aprovechamiento del lugar, pues decidimos empezar el colectivo que se llama Roma Escuela, que es una iniciativa de educación popular desde lo ambiental, lo cultural y lo artístico. La Corporación Sijita nace hace 2 años legalmente porque veníamos trabajando en el territorio ya hace más de 6 años. Cuando hablo del territorio me refiero a Kennedy y siempre hemos trabajado en la recuperación de ecosistemas. Decidimos trabajar principalmente por el río Fucha porque este es uno de los ríos que atraviesa 14 localidades. El Fucha nace en la localidad de San Cristóbal y solo sus primeros 2 kilómetros es de agua pura. De ahí en adelante nosotros empezamos a contaminarla como pues ya pueden ver aquí en Kennedy. El río Fucha desemboca en el río Bogotá y pues ya bien conocemos todos cómo está el río Bogotá, que prácticamente es un río muerto. Y las instituciones quieren vendernos una recuperación de un río Bogotá cuando ni siquiera recuperamos las fuentes que lo alimentan. Esta huerta, pues nosotros queríamos que fuera un aula viva. La gente que venga acá pueda aprender los diferentes temas de agroecología, que puedan aprender cómo se hace la comida saludable, porque nosotros tenemos que pugnar por una seguridad alimentaria, tenemos que cuidar nuestra semilla y tener una defensa de estos territorios, que son territorios públicos, pero si bien es cierto, nos ha costado mantenerlos con esfuerzo propio. Recordar una cosa y una precisión, y es que en Bogotá terrenos baldíos no hay, o sea, todo es de alguien en Bogotá. Lo que existen son áreas que no se han incorporado al suelo urbano y que pueden tener vocación porque se encuentran dentro del perímetro urbano, no necesariamente son ya urbanas, es decir, hay otra clase de suelo que es el suelo de expansión, y es al que me refiero, que es donde está el potencial básicamente de poder desarrollar allí algún tipo de actividades. El Jardín Botánico reconoce a la huerta como uno de los espacios de agricultura urbana más grandes que hay ahorita en el distrito. Estamos bajo el directorio de huertas urbanas
pues, que tiene el Jardín Botánico y Secretaría de Ambiente, pues hasta el momento no ha dicho nada, no, aquí no, no ha venido, y la alcaldía local ya nos reconoce como huerta urbana aquí en la localidad. Aquí en esta huerta puede venir cualquier persona, no importa que sea vecino o que sean estudiantes de acá de la universidad. Acá tenemos variedad de cultivos, por ejemplo, este es arracacha, tenemos col rizada, cebolla, tomate de árbol, papayuela, y acá están las aromáticas. Lo que nosotros aquí cosechamos, las lechugas, el cilantro, cuando la gente viene, es como un pago, o sea, como una retribución. El que trabaja puede coger o puede comer esto. El objetivo principal es la soberanía alimentaria, demostrarle a las grandes industrias y a la misma población que podemos sembrar alimentos saludables, orgánicos, que el alimento no es de unos pocos, sino es de todos. O sea, la tierra es para quien la trabaja y para quien la necesita. Las huertas las hemos utilizado como una herramienta para que la comunidad se acerque al río y lo reconozcan, porque si la gente no conoce lo que se tiene, pues no lo va a proteger, ¿no? Para la mayor cantidad de personas en Bogotá, estas fuentes de agua son caños. Entonces nosotros, por medio de las huertas urbanas, lo que hemos hecho es reunir a la gente y explicarles que la ciudad no es solo cemento, sino que tenemos diferentes ecosistemas de ciudad que sostienen nuestro vivir. Estamos hablando de un asunto de doble vía. Por una parte, unos agricultores urbanos que no tienen un proceso de organización consolidado que soliciten a las entidades de planeación un suelo en expansión urbana que puede tener una vocación agrícola para desarrollar su actividad, que genere excedentes y que les genere unos ingresos. Por otro lado, unas entidades que se un poco celebran constantemente la promoción de la agricultura urbana, pero que no son, no constituyen una apuesta real y precisa en los territorios para que las personas lo puedan hacer. La comunidad al principio fue poco receptiva frente al proceso, pero mediante que íbamos trabajando con ellos, desde lo que ellos también nos pudieron enseñar, pues se dieron cuenta que sí, que este terreno era apto para sembrar cualquier cosa. Ya la gente viene y siembra pues sus acelgas, sus moras, y si ha trabajado, pues tiene su recompensa, que es el mismo producto. Lo que ustedes ven acá antes era utilizado para disposición de escombro, de punta a punta. Entonces, como ya pudimos ver cómo se encuentra nuestro río Fucha, era un foco de inseguridad. Venían las personas a consumir drogas y demás, y a nadie le gustaba pasar por este sector. Pero una vez la comunidad se empezó a apropiar de ella, dejaron de llegar los escombros y pues le cambió la cara, ¿no? Y una vez iniciamos esto, los vecinos se animaron y continuaron ellos solos con este proceso, con este pequeño jardín. Entonces vemos cómo la comunidad, mediante el ejemplo, porque una cosa es que tú vayas y regañes al vecino, que no haga, que no vote, que no. Y otra cosa es que tú te pongas la camiseta y recojas la basura así tú no la hayas botado. La misma gente empezó a regar sola, a trabajar sola, a darle el manejo a la huerta autónomamente. La gente siempre empieza así, o sea, desde detrás de la reja, mirando, cuestionando qué es eso, qué mata es esto, diciendo, ah, esto sí es, esto no es. Y ahí nosotros nos acercamos y, vecino, entre, tranquilo, esto también hace parte de usted. Aquí en la orilla, aquí como van a hacer. Acá vamos a meter un poquito. Papa y maíz. Vecino, ¿tú más se quiere entrar? No, quiero más, gracias. No, tranquilo, entre. ¿Quiere pues mirar? Pueden pasear, recorrerla. Sí, ya me empezó a meter aquí, sí, veamos, miramos. Y lo que le decía a la Junta, que sacar toda esa basura que hay, toda esa chatarra, que en lugar de que se pudra, que la venda. Que la Junta. Y la alcaldía que haga un mural bien bonito, un mural bien chévere. Le da más vida a la huerta, claro.
La mayoría es maíz, de lo que hay. Mi hija es la que trae la cáscara del huevo para echarle eso. Para darle calcio a las matas. Sí, señora. Sí, eso ahí, de todos, mirar a ver cómo... Claro, vecín. Así es. Bueno, suerte, que esté bien. Gracias. Chao, vecín, gracias. Las ciudades, la gente tiene la excusa de que no hay alimentos, pero si usted se pone pilas, puede sembrarlo, puede hacerlo. Venga para acá, le muestro lo que se puede hacer en una pared, en un muro. Nosotros acá tenemos unas estructuras que las hemos cogido de desechos que la gente ha botado. O sea, podemos sembrar en cualquier parte, en un muro, en la casa, en la terraza, no hay ninguna excusa. Ah, también había traído unos hongos, a ver si de pronto hacemos un ceviche. ¿Puede quedar eso también? Claro. Hola, Carlito, ¿has visto por ahí el cilantro? Ah, mira, acá está. Entonces ahora venimos acá a la huerta, arrancamos el cilantro que necesitamos, el perejil, y esto es lo que vamos a acabar de completar para hacer nuestro ceviche. Agricultor urbano nace en el momento en que tú decides colocar una cubeta y colocar unas semillas en tu casa. Por eso, en términos de la base de datos, hablan algunos de 13.000, de 15.000 agricultores. Están los que hacen por una actividad de esparcimiento, perfecto. Están nuestros adultos mayores que lo hacen porque tienen esas añoranzas del campo y siembran. Están quienes quieren vivir de eso. Y es ese tipo de personas que uno diría, venga, generemos organización, generemos excedentes, que es con los que yo puedo llegar a procesar y comercializar. Allí es donde está la falencia gigante del tema de la agricultura. Las huertas urbanas no nacen de una moda, sino de solucionar la problemática del alimento para el pueblo. Cultivar siempre ha sido, digamos, una práctica que todas las personas que vienen del campo han querido hacer y replicar en las ciudades. Y últimamente esto se ha vuelto una tendencia a nivel mundial. Todo ha nacido una necesidad. Esta, especialmente la agricultura urbana, arranca posterior a las dos guerras mundiales. O sea, lo primero que hacían para reconstruir sus países al tiempo era la provisión de alimentos. No habían vías, no había transporte. Entonces empezaron a desarrollarlo en sus ciudades. Y hay una referencia que es muy constante para Colombia, que es la cubana. Cuba en eso ha generado real posibilidad de seguridad alimentaria. Lo de nosotros no es seguridad alimentaria lo que hacemos en términos de agricultura urbana. Y hay algo en particular colombiano, y es que tener más de 15.000 personas en Bogotá con el interés ya directo de querer sembrar, yo creo que es la oportunidad de un visionario en la política, programático, institucional, para poner a andar la agricultura urbana. Cultivar no es ninguna moda, es una resistencia que se hace desde lo social, es una forma de sobrevivir. Muchas personas tienen que volver a lo simple, porque a uno le están enseñando a que consuma, a que para ser exitoso tiene que tener tres carreras, un magíster, y resulta que lo más exitoso de la vida es uno poder tener una huerta. Esa es la verdadera revolución. Yeah.
nosotros siempre hemos evidenciado que en cuanto a la agricultura urbana ha habido una desapropiación de las entidades por ellas. Siempre ha sido una lucha legal por los territorios. Como ustedes pueden ver, este territorio es bastante amplio, esta zona verde. Nosotros queríamos usarla como huerta urbana, pero queríamos hacerlo bien, ¿no? Con las medidas legales y demás. Parece que hiciera la agricultura urbana como a escondidas, como que le toca meterse en sus rincones de casa, de terrazas, intentar tomar un espacio público y casi que sentirse un invasor para ir a meter allá unos tomates y meter allá un cilantro. Y es precisamente porque no ha habido las concertaciones ni con planeación, ni con el espacio público, ni con las instituciones que tienen a cargo estas zonas. Lo que hoy encontramos es un acuerdo, que es el Acuerdo 605 de Ciudad, que en algún momento permitió institucionalizar el programa, pero de ahí no pasó nada más. Esto es algo como la construcción del proceso de paz. Nadie se niega que quiere la paz, pero no hay acciones contundentes en el territorio para que se pueda demostrar. Evidenciamos mucho con la anterior alcaldía es que estamos acostumbrados a que el sur siempre tenga lo peor. Entonces al sur nos venden un falso desarrollo en el que te dicen que el cemento es desarrollo, pero si tú vas al norte vas a encontrar que corredores donde hay ríos como el Fucha están totalmente arborizados y bien cuidados. La distribución de las cargas en la ciudad es inequitativa, Andrés. O sea, al sur le colocan todo. ¿Quieres explotación minera? ¿Necesitas material para construcción? Allá están las mineras en el sur. ¿Necesitas botar las basuras? Están las basuras en el sur. ¿Necesitas llevar gente de estrato bajo a vivir? Allá desarrollan todos los proyectos entonces urbanísticos. ¿Dónde colocamos la actividad de las curtiembres, que es una industria que genera mucho contaminante? En el sur. Pero también al sur, pídale el agua, porque es que el Sumapaz, que es la potencia hídrica, es del sur. La situación en el norte es totalmente distinta. Encontramos que las atenciones son exclusivas y especiales. Hablar de la Van der Hamen, hablar de Lagos de Torca, hablar de lo que significa la conurbación con Chía, pues estamos hablando de los estratos altos. Y la Van der Hamen está en el top 1 del número de discusiones de política pública ambiental, no solamente bogotana, sino nacional. En el sur, hablar del Cerro Seco, eso suena como a otro planeta. Hablar de los ecosistemas del parque entre nubes, eso suena como de otro mundo. O sea, tenemos unas dificultades grandes de atender las necesidades que se tienen en el sur. Sin embargo, continuamos averiguando con las instituciones y la respuesta fue que el parque le pertenece, que esta zona le pertenecía al IDRD, que era el encargado de parques. Y cuando nos comunicamos con el IDRD, dijo que ellos no permitían este uso del suelo. El plan de ordenamiento territorial estipula que un suelo puede seguir teniendo vocaciones agrícolas hasta tanto no se incorpore al suelo urbano. Y nosotros en Bogotá, Bogotá Urbana es una Bogotá de 40.000 hectáreas. Nosotros podemos llegar a tener rápidamente cerca de 5.000 hectáreas que están en procesos de incorporación a suelo urbano. Mientras eso se incorpora, que son planes de parciales que pueden durar años, la agricultura se podría desarrollar allí. Nos damos cuenta que legalmente no es posible o no fácilmente acceder al espacio público, pero nos dimos cuenta que mediante la apropiación comunitaria y lamentablemente bajo la fuerza, pues nos hemos tomado los territorios, porque nos hemos dado cuenta que
la institución ni ayuda ni deja ayudar. Creo que van a haber muchas dificultades en términos de espacio público y de parques. O sea, no podría ser y pensar que en los separadores, por ejemplo, desarrollemos la agricultura urbana. Sin duda se puede habilitar estas zonas, pero tiene muchos riesgos. Ahí tenemos unos riesgos de la calidad del alimento por la polución de los carros. No se imagina uno un tipo de plantaciones en áreas de parques donde el disfrute es para los niños o las personas salen con sus mascotas. Entonces hay que hacer unas precisiones de en dónde hacer esa agricultura urbana ambiciosa. No sé si las personas del sur pensamos que merecemos esto. Entonces hemos encontrado en la agricultura urbana una herramienta educativa para decirle al sur que nos merecemos cosas mejores. Al principio lo hacía únicamente por modificar el lugar, por dejar algo propio para la comunidad, y ahora pues dejarle, mostrarle y dejarle algo a mi hija, pues a esas nuevas generaciones, otras formas de ver el ambiente, que el ambiente no es allá algo fuera, sino que el ambiente es algo cercano de nosotros mismos y para los demás. El contacto con la tierra para mí es fundamental. O sea, el día que yo no toco la tierra, pues como que me estreso. Ver cómo crece una semilla desde cero es un milagro. Ver uno cómo surge la vida a partir de una espora, a partir de una semilla, es algo increíble. La huerta es un espacio maravilloso, no solamente para reflexionar, ganar plata, sino también para aprender y transmitir conocimiento. Yo sueño con que todos los agricultores urbanos tengamos una red de huertas a nivel Bogotá que impacte la región y que podamos reciclar la basura, poder hacer alimentos sanos y que la gente tenga una conciencia de lo que come, porque a veces uno encuentra muchos alimentos en el mercado, pero esos alimentos no son inocuos para la salud. Otra herramienta muy importante que nos ha dado la agricultura urbana es la protección de las semillas. Entonces, con todo este tema de Monsanto, de patentar las semillas, lo que quieren es quitarnos la libertad y de escoger lo que nos comemos. La excusa es que uno a veces no tiene un terreno como este, pero usted puede sembrar en una matera, puede sembrar en cualquier cosa pequeña y la planta que usted desee. Entonces, ¿por qué no sembrar su propio alimento? También el mensaje es que nos quitemos de la cabeza que sembrar es difícil, porque no lo es. Que para sembrar se necesita gran espacio, porque tampoco es cierto. Conocemos gente que lo hace en su terraza o que lo hace en sitios públicos. Hoy a los agricultores urbanos les dice uno, hagan una solicitud expresa planeación, Secretaría Estatal de Planeación, y háganle una solicitud expresa con derecho de petición de un área que ustedes hayan identificado que se encuentra en suelo de expansión urbana para desarrollar un proyecto productivo de agricultura. Otra solicitud directa, desarrollo económico, ayúdenos a organizarnos. Nuestros agricultores urbanos en un área determinada están produciendo tanta cantidad de alimentos. Incorpórenos a las canastas de los campesinos, incorpórenos a las ferias, permítanos ofertar nuestros productos, ayúdenos con el valor agregado a lo que estamos haciendo, contribúyanos en esa promoción. Y la responsabilidad final, puntual y más importante, el Jardín Botánico, que a quien se le atribuyó toda la coordinación. Jardín Botánico, ¿qué pasa con el tema de la agricultura urbana? No son solamente cursos, no son solamente capacitaciones, no es una tarea únicamente de poder entre todos entonces manejar bien las semillas en nuestro hogar, que si bien es necesario, no es lo suficiente, porque hay que evolucionar en la agricultura urbana.